Este tipo de instrumento que en la música de la península se conoce como pandero, un instrumento proviene del folclore, que se usa básicamente en la música tradicional. Tiene una historia bien antigua. De hecho, las primeras evidencias que tenemos son, bueno, algunas de las primeras evidencias vienen del antiguo Egipto, de algunos bajorrelieves en los que podemos encontrar, sobre todo y mayoritariamente, mujeres que tocan el pandero. Cuando a un pandero le añadimos las sonajas, tenemos la famosa pandereta, instrumento bien extendido en todas las culturas de todo el mundo. Curiosamente se encuentra en culturas tan dispares como en la India, en el mundo incluso precolombino. Tenemos otras panderetas, la pandereta oriental o rec, que tiene la peculiaridad de tener sonajas mucho más pesadas y una piel hecha, bueno, una piel de pescado, que es, bueno, son las pieles que tendrían cerca en el Mediterráneo. Y tiene la cualidad de que aguanta mucho mejor los cambios de humedad o de temperatura. Pasamos a otra familia muy importante, la familia de los técnicamente llamados tambores con forma de reloj de arena. Este es la derbuka egipcia, el tombak en Turquía. De este tenemos una iconografía muy importante en el Códice de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, uno de los tres códices o cuatro que se conservan en San Lorenzo de Escorial, que están muy ricamente e ilustrados con miniaturas. Se puede ver una mujer con un instrumento parecido a este. Este tipo de tambores, que creíamos solo de influencia árabe, también se usaron en la península, especialmente en la época de la dominación. Y termino con este instrumento, el salterio, que creo que ya lo han podido ver en este ciclo, un compañero mío ya lo tocó. Este es un poquito más pequeño, es un salterio proveniente de Irán, el santur, y básicamente pues son cuerdas metálicas. Cada nota está formada por cuatro cuerdas, aunque yo he quitado una. Tenemos una octava grave con cuerdas de cobre, otra aguda con cuerdas de acero, y por un sistema muy ingenioso de puentes, las cuerdas de acero se dividen en una proporción de 1 a 1/2, a la mitad, consiguiendo físicamente, al dividir una cuerda en esta proporción, conseguimos la octava superior. Y así, de esa manera, consiguen una octava más de tesitura sin siquiera tener que añadir otras cuerdas.
Este instrumento, que suele llamar también mucho la atención, con el que acabo de hacer la estampida de Riquier, es un cuerno. Es, como se puede apreciar claramente, es un cuerno de buey, también conocido como Genshorn o Cor de Chamois, que se tradujo en la época como cuerno de gamuza. Y bueno, es el cuerno, en este caso, le han puesto un tapón de madera en la parte ancha, han fabricado un bisel y obviamente los agujeros para poder tocarlo, y es una flauta, o sea, es convertir un cuerno en una flauta. También se hacían a veces a la inversa y por la parte estrecha, se le colocaba un tipo de caña y pues eso, venían a fabricar lo que sería más o menos un instrumento tipo una chirimía, bueno, el antecedente del tataranieto del oboe moderno, doble lengüeta. Me toca a mí hablar un poquito de los instrumentos de viento. Voy a empezar por lo más conocido, que son las flautas de pico, que bueno, son bastante parecidas al instrumento que se toca habitualmente, se toca actualmente. La mayor diferencia con respecto a las flautas barrocas, quizás, que son dentro de lo que es la flauta de pico, flauta dulce, ¿no? De instrumento
que se ha recuperado en el siglo XX con el auge este de los movimientos historicistas, de la interpretación del repertorio del barroco hacia atrás, pues la mayor diferencia con respecto a ese instrumento es que la sección de estas flautas es cilíndrica, son totalmente rectas. En las flautas barrocas la estructura interior está invertida hacia abajo, es como un cono invertido hacia abajo. Y luego, si han visto el instrumento, que seguro que muchas veces, pues verán que tiene dobles agujeros aquí en los agujeros estos últimos para la digitación, para facilitar el tema de la producción de cromatismos y demás. Lógicamente, en la Edad Media, la amplitud melódica del instrumento no requería ser demasiado grande porque, bueno, no sé, por el tipo de composición no se necesitaba. Este instrumento con el que he hecho la entrada es un albogue, lo que sería una gaitilla de boca. Este concretamente aparece en uno de los códices, en el códice miniado de las cantigas que antes ha mencionado también David, que es una de las mayores fuentes iconográficas que tenemos. Y bueno, es básicamente eso, una gaita con su puntero y su bordón. Y dentro de este receptáculo para el aire, que es una calabaza, bueno, es básicamente una calabaza, pues ya está, se sopla y bueno, y con esto pues aquí se digitan y se dan las distintas notas. Es el mismo mecanismo que una gaita, lo que pasa que la gaita, como saben ustedes, tiene el fuelle fuera y en este caso no está ahí dentro, entonces requiere de una técnica un poco así de respiración continua. Y luego también llama bastante la atención la utilización de flautas dobles, que aparecen reflejadas también mucho en la iconografía y que fue una cosa que se perdió también con la llegada del Renacimiento. Es muy curioso, en la música contemporánea también se utiliza este recurso de tocar dos instrumentos melódicos, dos instrumentos de viento al mismo tiempo, pero bueno, no deja de llamar la atención. Thank you.
Esto sería una... se conoce como sinfonía. Sinfonía medieval, es la zanfona de la época. Esta concretamente es una réplica de las que aparecen en las cantigas de Alfonso X también. Y bueno, estas se fabricaban, las había de este tamaño, había otro instrumento mayor ya, que era el organistrum, que necesitaba de dos instrumentistas para tocarlo. Uno daba la manivela y el otro pues accionaba una especie de tiradores. En este caso, el mecanismo es bastante sencillo. Bueno, es un instrumento de cuerda, aunque parezca así un poco extraño, pero es un instrumento de cuerda frotada como viene a ser un violín. De hecho, bueno, en Francia se le conocía como biela de rueda. Simplemente hay un cilindro dentro, una rueda, que al girarlo produce el frotamiento con las cuerdas y bueno, y así se emite el sonido. Las cuerdas, unas cuerdas de tripa, cuerdas de la época, bueno, no son de la época, pero que eran, se utilizaba tripa de cordero y demás. Y luego pues tenemos el teclado aquí para ir tocando las melodías. Es un teclado, en este caso, diatónico. Y bueno, poco más, es un instrumento. Y luego pues es verdad que con el tiempo pues el instrumento fue evolucionando. Se utiliza mucho en la música folk actualmente, pero bueno, este sería el antecesor, el más de los más antiguos.